innovación y la decisión de lograr subir, a pesar de todos estos retos, a lo máximo posible hasta el momento, la cobertura de vacunación. Ahora, como ya comentaba el presidente, hablar de esta meta cumplida requiere referencias específicas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, en antelación o en preparación al operativo de vacunación, consultó específicamente a las personas mexicanas cuál sería su grado de aceptación de la vacuna. Solamente 62% dijeron que aceptarían la vacuna. Un 10% adicional dudaba. Y el restante, casi 28%, un poco más de 28%, decía que la rechazaría. Sin embargo, llegamos ya a 83% y seguimos persuadiendo a las personas para que se vayan a vacunar. En ese sentido, hay un éxito completo. También tenemos que en los 2.470 municipios del país se instalaron puestos de vacunación y se ofreció la vacuna para todas las personas adultas de 18 años y más. ¿Qué sigue? El operativo de vacunación COVID no se detiene hasta que completemos a todo el uso de vacunas que es necesario tener. Tenemos que completar la segunda dosis. En este momento están en operación o programados 953 municipios en 22 entidades federativas. Tenemos que expandir la cobertura hasta el último rincón, hasta la última localidad del país. Por ejemplo, en Chiapas, 40% de la población vive en condiciones de alta dispersión, poblaciones que tienen menos de 1,000 habitantes. Y la complejidad territorial no será limitación, porque la prioridad establecida por el presidente desde el principio fue tener claro que el acceso a la salud es para todas y todos, llegar al último rincón del país, especialmente empezando por las personas más pobres, más vulnerables.